Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Por favor, no olvides suscribirte. Para este video, lo que traemos es cómo se puede hacer el uso de Microsoft Teams para compartir una sesión en vivo. Entonces, empecemos. Estando nosotros en el computador, vamos a ir y vamos a buscar la herramienta que se llama Microsoft Teams. Vamos a abrir Microsoft Teams. Cuando la abramos, entonces pues realmente nos va a pedir usuario, contraseña. Ustedes van, ingresan usuario y contraseña. Entonces se van a dar cuenta que el Microsoft Teams va a tener como tal este aspecto. Se va a parecer muchísimo al que tienen ustedes, ¿sí?, en la sección web. Pero pues es mejor utilizarlo desde la parte de escritorio. Entonces vamos a calendario. En calendario le vamos a dar clic derecho, evento en vivo. Entonces miren, evento en vivo. Ya no le vamos a dar en nueva reunión, ojo, le vamos a dar en la flecha y evento en vivo. Entonces vamos a crear un evento en vivo. Ese evento en vivo como tal va a llamarse prueba YouTube. Y en ese caso yo le puedo dar la hora. Entonces yo le voy a decir, venga, que inicie a las 5 y finalice a las 5:30. Me dice, ¿quiere invitar personas? Yo puedo invitar una persona si deseo, o todos los correos de los estudiantes que ustedes tengan, y le van a dar siguiente. En esta parte es importante que ustedes le den público, para que los chicos, la idea es que podamos dejar un link para que los chicos puedan verlo cuando ellos quieran. Ojo, esta clase no va a ser, mejor dicho, ellos no van a poder ver lo que pasa exactamente en tiempo real, sino voy a estar yo transmitiendo la clase para ellos. La ventaja es que voy a dejar un solo vínculo y ese vínculo lo van a poder ver los estudiantes. Listo, entonces vamos acá en público. Y en público le vamos a decir programar. Luego de que ya la programamos, le va a llegar un correo a cada uno de los que yo les haya dejado el vínculo. Si yo no tengo los correos de ellos y tengo, no sé, se me ocurre a mí un Classroom o algo por el estilo, le doy obtener el vínculo y yo voy a ir y voy a abrir una pestaña como incógnito para que se vea lo que está viendo el estudiante. Esto es lo que le va a salir al estudiante. Él le va a dar en cancelar, le va a decir ver en internet. Entonces él lo va a ver desde la pestaña de internet. En este momento nosotros no hemos arrancado el en vivo, o sea que el estudiante pues no va a poder ver el en vivo como tal. A él le va a pedir en el principio que por favor ingrese un nombre. Él le va a decir acá unirse de forma anónima. Entonces cuando él le dé unirse de forma anónima, le va a pedir normalmente que ingrese un nombre. Entonces ahí es importante que ustedes le den las pautas al chico de que ponga por lo menos el nombre y el curso. ¿Listo? Luego de eso, nosotros vamos a ir acá y vamos a empezar el en vivo, porque miren, al estudiante le dice el evento en directo no se ha iniciado. Entonces, como no hemos iniciado ese evento en directo, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a decirle que nos vamos a unir y que vamos a arrancar el evento en directo. Le decimos unirse. Cuando ya le decimos unirse, entonces podemos activar la cámara si queremos o el micrófono. ¿Listo? Entonces ahí vamos a arrancar como tal la conexión. Entonces vamos a tener esta pantalla. Entonces es importante que yo puedo compartir materiales. Entonces yo voy a seleccionar a listo. Yo dejé unos materiales previamente para compartir. Él me muestra el material que yo voy a compartir y le voy a decir perfecto, pero me voy a dirigir a la reunión. Entonces tengo una opción que es mi escritorio. ¿Listo? Otra opción que tengo, vamos a darle acá que me deje compartir el escritorio. Le voy a dar doble clic y él me va a decir perfecto. Yo no he empezado el envío, yo le voy a decir enviar al envío. Entonces él va a pasar esa fuente hasta el envío. Y en este momento si el estudiante va y mira, todavía no hay nada. Miren, el evento en vivo no se ha iniciado hasta que yo le dé clic en iniciar. En el momento que yo le dé clic en iniciar, me dice que si deseo confirmar el inicio ahora, le voy a decir que sí y el evento en ese momento envía. ¿Listo? Entonces yo puedo estarle diciendo, miren que normalmente este programa va a tener siempre el fondo en rojo y le va a estar mostrando eso. A pesar de que yo me mueva a esta pestaña, él sigue viendo la historia, el diseño, el desarrollo. Si yo quiero cambiar lo que estoy compartiendo, entonces yo le puedo decir, bueno, dejar de compartir y voy a compartir otra cosa. Entonces yo ya voy a compartir eso, un Excel. Pues,
Listo, entonces me tocó bajarle el sonido. ¿Por qué? Porque pues arrancó como tal el en vivo que yo tengo y el en vivo ya está mostrando, yo ya me encuentro mostrando, es un Excel. Entonces, miren que no está en tiempo real, pero vamos a ver qué pasa. Miren que el evento continúa en un momento, le está diciendo, y vamos a ver que en ese momento él va a ir y va a abrir el Excel. Perfecto. Y lo que yo esté haciendo en el Excel va a quedar grabado en el evento. ¿Cuál va a ser la ventaja? Yo voy a venir y voy a decir, listo, el evento. Vamos a abrir un Word solamente como para que se logre ver. Vamos a compartirlo. Entonces voy a ir, voy a minimizar. Le voy a decir que voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora el Word. Entonces ya vemos que el Word tiene el fondo, el recuadro rojo. Entonces esto es lo que se está viendo en el evento. Perfecto. Vamos a suponer que yo ya terminé mi evento. Entonces le voy a dar clic en finalizar. Finalizar el evento en vivo. Ojo, no es en tiempo real con los estudiantes, pero si yo me voy al Microsoft, miren que él está todavía retardado, pero la idea es que a medida que pase el tiempo, él debe entrar como tal al Word. Vamos a darle tiempo para que él ingrese al Word. ¿Qué es lo que me interesa a mí? A mí lo que me interesa probarles, miren que él entró al Word, que fue lo que yo hice. Lo que me interesa probarles a mí es que si yo voy y vuelvo a entrar, voy a cerrar este con el link que yo le envié al estudiante. Entonces le digo, no, ver en internet. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a entrar con ese link, el estudiante va a poder ver como tal la sesión sin necesidad de tener una cuenta. Entonces le dice unirse de forma anónima y él no necesita tener cuenta. Realmente no pudo interactuar con nosotros. ¿Sí? Voy a bajar el volumen y él realmente no, pues no interactuó propiamente con nosotros, pero toda la grabación está ahí. Y está con ese enlace. Si yo le pego ese enlace, ya sea en Microsoft Teams, le mando un correo, o si le mando un mensaje por el Classroom, él va a poder tener acceso a este material. Y es súper útil porque yo puedo tener varios cursos y todos los cursos van a tener acceso a esta grabación que yo tengo, sin necesidad como tal de ellos haber ingresado en el momento donde yo la grabé. Entonces puedo grabársela a un grupo y mostrársela a otro grupo. Espero que haya sido un video de utilidad. Que mi Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Y no olviden suscribirse.